¿Qué? Buen día. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice de dónde? ¿Usted qué está haciendo? Estamos paseando. ¿Paseando? Sí, señor. ¿Haciendo un video? Haciendo un pequeño video, sí. ¿Para qué cosa? Para la televisión de la luna. ¿De la luna? De la luna. Ese voy, pues, se ha ingeniero. Hola, buen día, ¿qué tal? Bene. Apenas venía. Bueno, ahora se despertó la chica. Se despertó la chica, ya. Ahora está buenísimo. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Bueno, hablemos más de tango, un poquito más. Hablamos más de tango, porque los dos están. El chico están... está re loco, es por ahora. Yo creo que no va a pasar nada. No, me parece que no. No, que no, pues mira la cara de él. No puede ser. No tienes ningún sentido, amigo. Muy bien. Las dos están hablando alemán, ¿no? Están hablando alemán, muy bien. ¿Entiendes? Yo no entiendo nada de alemán. Yo tampoco. ¿Qué tal? Qué cara de feliz, ¿eh? Sí, está re feliz. Tiene el su hermanito que está un poquitino nervioso. A ver. I understand a bit. You understand a bit. We are saying that you are looking very happy. ¿Eh? Good. Is the tango, or is it the weather, or is it something like this? Something like this. Okay. You know, the problem is the entire life. You can say weather, tango, yes, friend, girls. It's for you guys. I'm quite old, and I don't remember what I have to do with the girls. So. Oh, yo. Come on, man. Yeah, come on. Bueno, pero salgo come pasa. Cuando está grande, está un poquitino mayor, te dice qué estoy haciendo. Y ahora que estoy contigo, ¿qué hace? Pero bueno, tengo que poner alguna droga porque me voy a recordar que tengo que hacer con la gente. Bueno, hay una pastilla azul que dice que bueno. No, bueno, la pastilla está muy. Mira, cómo se va. Está completamente re loco, pero no va a pasar nada. ¿Te parece que no? No, que no. Bueno, yo te digo, nadie pierde el tiempo, ¿eh? Sí, claro, pero él no tiene el tiempo que tengono los latinos, los italianos, que ya está. Tiene tiempo por pensar. Va más mental el tema, ¿no? Sí, es mental. Depende de qué cabeza, pero es mental. Bueno, así que te vas a hacer tango para Buenos Aires. Bueno, yo... voy a volver con mucho placer, claro, con mucho... Tengo ganas de volver a Buenos Aires. Para mí es la sexta vez que yo voy a Buenos Aires. Y la otra vez he pasado música en algunas milongas. Para mí, puede imaginar un tano que pasa música a Buenos Aires. Pero bueno, salió perfecto, buenísimo. Me invitaron al Canin, a Confitería Ideal, a Milonga 10. A Porteño y Bailarini, ¿qué más? A Independencia con Unitango. Y bueno, yo espero de pasar música a La Baldosa. Y se puede, es un sueño para mí pasar música una horita a Sunderland. Bien, bueno, bien. Sería buenísimo. Pero no tengo esta super gana de ir, porque ya está. Claro, fue un desafío muy grande para mí. Yo quería pasar una horita. ¿Te dejaron toda la noche? Toda la noche. Bueno. Dos noches de campeonato metropolitano, dos ruedas, dos rondas de metropolitano, al Canin, a la Ideal también. Fue bueno, me encantó. Siempre cuando vuelvo a Buenos Aires con mi casa, con todos los porteños que tengan descendencia italiana, puedes imaginar. Porteño con descendencia italiana, entonces podríamos decir que vos sos italiano con descendencia porteña. Puede ser. Ahora escúchame, ¿cuál es la diferencia que vos ves teniendo la experiencia que tenés como DJ entre el ambiente de la milonga que hay en Europa y lo que pasa en Buenos Aires? ¿Cuál es la mayor diferencia, te parece a vos? Primera es la educación de la pista que tengan los argentinos excepcional. En Europa la gente no tiene respeto por la pista, parece que se vuelven locos por hacer correo o paso y no tengan sentido por la otra gente. Esa es la primera cosa. Como música, en Buenos Aires la mayoría de los tangos que van pasando son de los 40.
claro, non puoi immaginare passare un Carabelli, un Petruselli o un Rafael Canaro a Buenos Aires. Y también me dijeron cuando amigos bailarinos, porteños, de no pasar música después de los 50, como Varela o, no sé, Di Sarli con Pomar, De Angelis con La Roca. Yo digo que no es así, porque, claro, cuando en pista están los viejos milongueros como Flaco Dani, como El Tigre, o otra gente que tienen más de 70, 80 años, está bueno pasar la música que la pista te pide. Exacto. No lo que DJ quieras, es la pista. Mm. Yo creo que la mayor diferencia está en el orden en la pista y además la música. Es una música más constante en Argentina. Y los DJ están acostumbrados a pasar música de los 40. Principalmente. Bien, pero te parece que bueno, ya hace unos cuantos años de que tenemos tango acá en Europa y de que el hecho de que se ha tomado un poco, me parece a mí, a otro nivel, ¿no? Sí, claro. Claro, también el nivel de baile en Europa, la gente, ¿sabes qué pasa? Es una idea que tengo yo. Los porteños tengono nella sangre el tango, porque sus padres bailaban tango, su abuelos bailaban tango, y entonces la mayoría de la gente que tiene, no sé, 50, 60 años, nunca tomaron clase. Y entonces, pero mirando los viejos, mirando los padres, y entonces empezaron a bailar así. Pero tengo una cosa que no se puede imparar de vuelta: la musicalidad, la energía en el corazón, el pecho, la manera de abrazar, la manera de escuchar el tango. Eso falta en los europeos. Pero tengo que decirte que el nivel de tango en Europa es demasiado alto. La gente es muy técnica. Y ahora puede encontrar además gente que baila con pasión, con realidad. Y tengo mucho más técnica. Pero también en Buenos Aires están mucha gente, los jóvenes. Bueno, a tomar clase con maestros violongueros como David La Urquiza o maestro en centro. Es bueno, yo creo que es bueno eso, porque el tango a un momento dado estaba muerto, totalmente. Los 80 especialmente. En los 80 estaba muerto, la gente no le interesaba el tango, porque decían que el tango es por los viejos, los pibes no querían bailar tango. Algo pasó, claro, con la gente como Pablo Verón, Aveira o Copello, que pasó música en los Estados Unidos. Y entonces la gente empezó a cambiar. Y además ahora los bailarinos tienen un pasado de música clásica, de tango moderno, y entonces tienen una postura un poquitino diferente. Le da una jerarquía más grande, ¿no? Claro. Bien. Esa es la idea que yo tengo, viajando en Europa, viajando en Sudamérica. Es bueno. También el electrónico ha tenido su importancia, porque el electrónico ha permitido a los jóvenes de acercarse sí, al tango. Y ahora se está volviendo de vuelta al tango. El tango no se puede decir, a mí me gusta el tango milonguero, el tango de salón, el tango es tango.